La felicidad de Prometeo era completa. Sus criaturas, a salvo de la oscuridad, podrían prosperar al margen de los caprichosos designios de los dioses. El fuego les permitiría crear objetos con los que arar la tierra, construir hogares en los que pasar los fríos inviernos, y armas con las que defenderse de las bestias que les amenazaban. Parecía que el propio Zeus había aceptado su derrota, liberando a la raza de los hombres y olvidando la afrenta a la que Prometeo le había sometido. Pensó entonces el titán que podría descansar satisfecho por todo lo que había logrado. Pero se equivocaba. Zeus nunca olvidaría a quien le humilló en su propia morada. Y esta vez, su voluntad sería implacable. El titán comprendió al instante que aquella perfecta criatura llamada Pandora, que había aparecido de pronto para seducir a su hermano, tenía que ser una trampa tendida por Zeus. Y para que esta vez no fueran sus criaturas quienes pagaran por sus pugnas con Zeus, construyó una caja en la que encerró todos los males que podrían afligir a la humanidad. Enfermedades, guerras, pobreza, dolor y muerte quedarían desterradas para siempre. Cuando lo hubo conseguido, trató de esconder la caja. Pero no tuvo tiempo de evitar que Pandora averiguase su paradero. Pues Hefesto, dios herrero, fue enviado por Zeus para acabar de una vez por todas con las provocaciones de Prometeo. Y aunque Epimeteo salió en defensa de su hermano,
fue también abatido por la descomunal fuerza del morador del Olimpo. Tan solo tuvo tiempo Prometeo de hacer jurar a su hermano que no dejaría que nadie abriese la caja. Epimeteo se despidió con la promesa de que no le fallaría. Prometeo se encontraba finalmente ante su terrible destino. Estaba a punto de sufrir la peor de las torturas. En su condición de inmortal, sería devorado una y otra vez durante toda la eternidad por el monstruo alado. Pero había conseguido mantener a salvo de todo mal a sus amados seres humanos. Parecía que su objetivo, finalmente, había sido alcanzado. Se equivocaba. Su hermano Epimeteo no fue capaz de evitar que Pandora, aquella criatura que le tenía cautivado, abriera la caja presa de la curiosidad, liberando así todos los males conocidos. Prometeo era devorado. La humanidad estaba siendo condenada al sufrimiento, la enfermedad, la guerra y la muerte por la imprudencia de Pandora. Todo aquello por lo que el titán había luchado se derrumbaba. Epimeteo, aún sin saberlo, aún pensando que había llegado demasiado tarde, consiguió retener en la caja algo de lo que su hermano había creado para la humanidad. Algo que ni siquiera Zeus podría arrebatarles. La esperanza.
Y fue esa esperanza. La esperanza que el titán amigo de los hombres creó para ellos, lo que ha permitido a los seres humanos vivir hasta hoy más allá del designio de los dioses.